siempre de camisa. Yo lo amo porque ando siempre de camisa. ¿Qué? Sí, sí, saca automático. Perdón, señor. Buenas noches, invitamos a todos los presentes, por favor, tomar sus respectivos asientos. En 3 minutos comenzaremos el acto que se va a realizar para conmemorar los 20 años en la apertura de esta sede de la Asociación Italiana de la Ciudad de Apolo. Muchas gracias. Así de esta manera, los invitamos a todos ustedes a descubrir la placa aquí, en este caso, en el sector que tenemos ya elegido para ustedes. Por favor, los invitamos a que pasen al patio de este lugar, donde ya estamos por descubrir en 10 minutos nada más la placa en la cual vamos a poder descubrir los nombres y apellidos de aquellas personas un poquito antes de que llegue para la cámara que nos han dado esta norma para el intendente, la comisión de un lugar como este llamado Asociación Italiana de la Ciudad de Bambú. Cuidado la cámara. Queda el escalón. ¿Cómo están cerca, chicos? Más separado. El minuto. La única. Vamos a conocer quiénes fueron los fundadores de esta empresa. Sí, dale, no. Vamos. Sí. Pero viene más gente. Salen saliendo. A la hora 20:30 se dio comienzo de esta idea de juntos vivir a mi frente los 20 años. Descubriendo una placa de honor a los fundadores y hacer entrega de un regalón a los objetivos. Es el momento de descubrir la placa. ¿Cómo andas? 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 ¿Cómo
El señor Alberto Guzmán, de la Biblioteca William Morris, a la señora Norma de Converso, del Patronato Minas de Cosecepas, a las autoridades del Polideportivo de la Ciudad de Irapuato, el señor Julio Frontani, a los distintos centros jubilados, en este caso a la señora Teresa Zupa, a las personas que componen el Rotary Club de la Ciudad de Irapuato, a los quienes están trabajando en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad y también a las autoridades que tienen que ver con el presidente de Talleristas de San Miguel, señor Juan Roque Ortega González. Invitamos en nombre de la Asociación Italiana de Irapuato a la señora Norma Pancinelli, presidenta de esta asociación, a hacerle entrega un diploma de honor al señor Intendente Municipal de Malvinas Argentinas, Jesús Carilino. Es un honor para nosotros que hoy nos visite, también es un honor que tener que contar con estos socios, después de que nuestra institución ya cumple 20 años, es joven, y que usted esté participando con nosotros, es un placer. Bueno, yo quiero agradecerle a usted, Presidenta Norma, por este diploma que me entrega, agradecerle a los amigos y a los que no conozco que hoy encuentro aquí, ya he estado en otra ocasión, a la comisión y a los que crearon esta casa hace ya 20 años, a los socios fundadores, a los socios, a aquellos que empezaron con la idea y después lo hicieron en realidad. Le pregunté a Frontani si los nombres que estaban ahí habían sido todos los presidentes, ¿no? Me dice que son quienes fueron juntando de pesito a pesito para lograr tener esta institución aquí en Granburg. Yo quiero agradecerle mucho la invitación, la verdad que tenía muchas ganas de venir. Cuando me dijo uno de los muchachos de estar esta noche aquí, le dije, va a ser un gusto, voy. Así que suspendí alguna gente que tenía por ahí agendada, pero valía la pena estar aquí con amigos, como dije, con gente que lo conocí cuando empezaba recién mi tarea como intendente y que me ayudaron también a llegar. Y otros que bueno, veo y tengo la oportunidad de conocerlos. Y decirle que me siento en familia. Yo tengo sangre italiana, que vengo con todas esas cosas de los viejos y mis hermanos mayores que son italianos. Así que yo soy argentino de corazón, italiano de sangre. Y me siento parte de... Estar aquí
Al cumplirse los 20 años de esta nueva casa, me hace pensar y me hace retroceder muchas cosas. Cuando vine era mucho más chiquito, digamos. Bueno, he ido creciendo como fue creciendo Malvinas Argentina en estos 20 años, que yo supongo que fue, no, los 15 años que llevamos de nacimiento, que supongo que no alcanzó todavía a llegar a desarrollar la plenitud de todo lo que queremos. Pero bueno, 20 años es mucho tiempo y casi nada en la vida. Y uno nunca logra todos los objetivos que se propone. Yo creo que hemos puesto mucho de lo que teníamos, que era mucha voluntad, muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero no alcanzó. Como seguramente le pasó a aquel fundador, que fue el primer presidente de la casa, que tenía ilusiones, que tenía ganas de ver esa gran casa, que representara a toda la comunidad, y tampoco lo había logrado, seguramente logró el objetivo principal, que era poner la primera estaca. Bueno, así me siento yo, parte de esa primera estaca del Malvinas Argentina que quiero, que amo y que elegí, y que pienso seguir viviendo en él, porque me siento orgulloso de vivir aquí y orgulloso de estar esta noche con esta comunidad, como dije, a la que quiero y siento, me siento parte de la familia. Muchas gracias a todos. Así, de esta manera, hemos escuchado las palabras del señor Intendente Municipal de Malvinas Argentinas, José Calentino. Bueno, Román, perdón, esto debió haber sido antes, pero le quiero dejar el escudo de Malvinas Argentinas, que fue creado en el año 95, elegido por los colegios, distintas autoridades, profesionales. Bueno, hace rato me la oportunidad de cumplirse los 20 años. Muchas gracias, Norma. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y para nosotros es un honor la presencia suya, la presencia de todos los amigos y este hermoso recuerdo que quedará para siempre en la institución, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Así de esta manera, entonces, hemos escuchado las palabras del señor Intendente Municipal, Jesús Carlino. Invitamos también al señor Rubén Rosso, quien es el vicepresidente de esta Asociación Italiana del Amor, a que también nos haga una mención y las palabras sobre esta situación de 20 años aquí en la Ciudad del Amor. Buenas noches a todos. Yo aquí con la señora Norma. Disculpen. Bueno, la verdad que estamos muy emocionados de haber recibido a nuestro intendente y queremos apoyarlo en toda la trayectoria que ha tenido, queremos apoyarlo en las nuevas las nuevas elecciones que va a tener. Vamos a tratar de hacer un apoyo con todos los vecinos de Malvinas para lograr que siga creciendo este partido. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado las palabras del señor vicepresidente de la Asociación Italiana, señor Rubén Rosso. Tenemos aquí una carta que nos dice: queridos amigos de la Asociación Italiana del Amor, es para mí particularmente importante el haber sido invitado a vuestro vino de honor. Vuestro gesto, inmerecido para mí, me llena de gozo y satisfacción. También resulta de gran aprecio el que ustedes no se olviden de aquellos que estuvimos en el pasado y en el presente luchamos y que seguiremos luchando para tener una sociedad mejor. Voy a recordar las palabras de un gran escritor que fue José Ingenieros. Él dijo: los pueblos que olvidan su pasado renuncian a su porvenir. La Asociación Italiana de Grambur no ignora su origen, ni a los hombres y mujeres que hicieron y que hacen con su esfuerzo una ciudad mejor. Ese es un gran gesto que nos honra y nos coloca entre las instituciones que marcan el progreso de esta ciudad. Sería para mí de gran alegría poder estar con ustedes en ese evento, no obstante, me es imposible dado mi estado de salud. Lamento muchísimo no acompañarlos a ustedes en esta ocasión. Reciban las seguridades de mi gran aprecio, señor Juan Manuel Olivera, socio activo de esta Asociación Italiana.
Invitamos ahora a la señora Norma Mancinelli a hacer entrega de las distintas placas que tenemos aquí. En este caso vamos a invitar a la señora Cristina Racagni por su destacada labor. No vi. Seguimos. En realidad les tengo que explicar, es la señora que nos hace la custodia siempre en la puerta y hoy está enferma. Lamento mucho porque es un ser excepcional, pero bueno, continuamos con otra persona que trabaja muchísimo en la institución, que es Analía. Ellos sienten esta institución como si fuera de ellos. Invitamos entonces a Analía Volpi, quien el señor vicepresidente de esta asociación, Rubén Rosso, le hace entrega de esta placa mención por su destacada labor en esta institución. También vamos a llamar a otra persona que la queremos mucho, que lo retamos, que lo tenemos cortito, pero es un excelente ser humano. Es Javier, el que nos cuida la asociación también como si fuera su casa. Invitamos al señor Javier Castaño a que por favor deje de cumplir sus funciones, porque en estos momentos está trabajando como seguridad de este lugar. Está cuidando la puerta. Exactamente. Y la gente trabaja así de esta manera. Por tal motivo, creemos que a él también lo hemos sorprendido para hacer la entrega a esta pensión, en la cual también, por su destacada labor, todos los días, de domingos a domingos, trabaja aquí con nosotros en esta asociación italiana de la ciudad de Ramur. Mientras esperamos su presencia, ya está viniendo la persona que ya hemos nombrado. Como bien dijimos, todo el mundo trabaja aquí hasta altas horas de la noche. Vamos a ir conociendo entonces el rostro y la figura de la persona que trabaja en seguridad aquí en nuestro recinto. Invitamos ahora a acompañar a los socios fundadores, miembros de la comisión directiva, hacerles entrega, en este caso, de los pergaminos que van a ser entregados, reitero, por la presidenta y vicepresidente de esta asociación. Entregamos al señor socio fundador Paulino Berna. Y al señor Víctor Taraborelli en nombre de su papá. Ahora. Están las nietas de Taraborelli. Ustedes saben que como en todos los órdenes de la vida, a veces hacemos las cosas, ponemos mucha buena voluntad y a veces nos podemos equivocar. Traté de que no equivocarme, de no errar en un pergamino o algo, pero si a alguien le llega a faltar, no es mala voluntad, simplemente que puede pasar que se me haya alterado el orden. Yo presente voy a nombrar los socios fundadores ahora que son miembros de comisión directiva. Esos que nombré no habían sido miembros de comisión directiva. Ahora voy a nombrar los socios fundadores y miembros de comisión directiva. Al señor Julio Frontani. Invitamos a los nombrados que por favor posen para los fotógrafos y también para el camarógrafo. Muchas gracias.
al señor Rodolfo Berna. Hasta dentro de 10 años no hacemos otra fiesta. Al señor Juan Bautista Oyamburu. Además se lo merece porque en realidad no sabe lo que me aguanta. Al señor Pedro Russo. Al contrario, es un gusto. Bueno, además, no te vayas, Pedro. Además, Pedro también es de los inicios y le voy a entregar a Pedro que le entregue a Rubén Rosso su, como socio fundador para Rubén. Gracias. A la señorita María Mancini. Al señor Nicolás Ingrata. A la señora, a la doctora Margarita Piccolini. Socios fundadores y miembros de comisión directiva. Norma Mancinelli. En concepto de socio fundador y miembro de comisión directiva. Y presidenta eterna casi. Bueno, ahora son los socios fundadores, ex miembros de comisión directiva. Algunas personas que no están. A ver. Tonino Taraborelli o Víctor, anterior entregamos. A Víctor. No, estas personas no están. Continuamos con los socios activos. Ex miembro de comisión directiva, ¿sí? La señora Dinardo no pudo venir porque lamentablemente internó a su mamá, a nuestra cocinera de tantos años, lamentablemente tuvo un inconveniente de un problema respiratorio. Y bueno, lo lamentamos porque la queremos mucho. La señora Clive Carbonato, ex miembro de comisión directiva.
Ex miembro de comisión directiva y socio activo, el señor Fernando Giamburu. Un socio que trabajó, hicimos una parte muy linda en la institución en un momento, hicimos teatro. Una persona que nos acompañó y nos apoyó muchísimo. Y para mí hoy es una alegría de compartir con esta persona que es Rodolfo Bergé. Sarkis no vino, ¿no? No. Entonces seguimos por el fin. Socio activo, miembro de comisión directiva, el señor Daniel Berna. Nuestro parrillero. La señora, nuestra tesorera, la que cuida los intereses, la señora Esther Schultengrata. La señora Ercilia López, miembro de comisión directiva y socio. Liliana Bases, nuestra secretaria. El señor Roberto Rotari. El señor Martín Carbonato. La señora Giovina Panaccio de Berna. La señora Rosa Araya.
la señora Silvana Ambrosio, esposa del vicepresidente. No sé si vino el señor Juan Mancinelli. No, bueno. Entonces, y Lorena Berna. Ahí se va. El señor Juan Mancinelli. Lo que pasa es que trabaja y llega tarde. Lorena. Es que aunque les parezca mentira, las luces no nos dejan ver a ustedes que están de aquel lado. Bueno, vamos a hacer entrega a los socios activos. Primer socio activo, Domingo Ingrata. Disculpen, pero como no están, Teresa Zupa. Mientras Rubén organiza, voy a hacer entrega de un pergamino porque a mis nietas, disculpen el ego, pero pobrecita, les insisto cada fiesta que se vista que tienen que ser representante de la institución. Entonces, para Camila Carbonato le voy a hacer entrega. Y para Priscila Brunewald. Gracias. Es hermoso que todavía sigan acompañándonos, porque uno está pensando que de pronto es el pilar que estamos teniendo y tenemos que dejar que continúen. También voy a hacer entrega de un pergamino simple, en el cual va dirigido el director del diario Punto Cero, señor Carlos Pogonza. Y dice así: le decimos que las palabras y el poco espacio del pergamino no pueden expresar el agradecimiento por habernos acompañado todos estos años en su labor periodística. También hay una persona que trabaja mucho acá, que es la hija de Analía. Ella se tomó el trabajo de hacernos toda esta decoración, que un pergamino es poco para entregarle.
que le agradecemos el apoyo y la colaboración desinteresadamente para vos, Giselle. Tenemos otra persona que a veces uno no le lleva el apunte, pero que trabaja, que es Pablo, que es nuestro DJ. Para nosotros es un día muy especial. Un momento nos acompaña. Bueno. Me quedaron dos que no estuvieron y ahora voy a hacer entrega a Mauricio Berna, que es miembro de comisión directiva. Miren qué jovencito. Agachate, para el señor Jorge Bello. ¿No llegó? Señora Marina Berna. A la señora Silvia Brandolín, como socia fundadora y ex miembro de comisión directiva. Ya viene el vino de honor y los sanguchitos que han hecho las señoras. El señor Ferrero no vino, ¿no? Disculpen. Héctor Ferrero. Es que con la luz no se ve nada. No lo puedo ver. Ah, es el tuyo, Osvaldo. No importa, ahora te doy el tuyo. Sí, entre nosotros. Ahora te doy el de tu hermano y después te doy el tuyo. Gracias. Lilian Robles no vino, ¿no? Porque no la veo yo. De acá no veo. La señora Beatriz Viche Espreciato. La señora Pessoa. Sí. La señora Gladys Pessoa. Yo la vi a Gladys.
la señora María Cristina Rodríguez, como socia activa. La señora Pina Di Francesco. La señora Carolina Mazzutti. Alejandra Bornisen. Sí, mi vida. Te vamos. Acá está. Nuncio Discipio, uno de los primeros también miembros de comisión directiva y socio fundador. Hemos hecho tanto sacrificio para hacer lo que hicimos, que por suerte lo podemos compartir. Ay, disculpen. A ver. Señora Amalia de Rotari. Disculpen que yo sea así tan... ¿A alguien? José Mancini. ¿Lo nombré? No. No veo yo. José Mancini. Socio fundador y es miembro de comisión directiva. De Marino no, ¿no? Disculpen que haga esta cosa tan casera. Alejandra. Alejandra. Nunca me sale el apellido. Por Michelle. Gracias.
La señora Saracchi, la esposa de Ferrero. Pasa una cosa, ya los que pueden ir destapando la botella de vino y preparando los sanguchitos, porque ya estamos finalizando. A ver. ¿A alguien se siente que le falta un pergamino? No. Ay, Vendíame González y Normando. Nelly. Vendíame y Normando. Este matrimonio, que es una maravilla, están desde los inicios y los queremos mucho. A Nelly y a Normando. Bueno, vamos a hacer una cosa más práctica, dice. Yo leo Ana Leporino. Las Pizzuti Juan Manuel. Con la única persona que yo a las 3 de la mañana por internet. Pradelli no está. Sí, sí. ¿Pradelli? Sí, pero lo recibe Osvaldo. Pradelli lo recibe el señor Osvaldo. Frontani José también se lo mandamos. Y los nombramos. Porque puede ser que se nos haya pasado. Ana Leporino, Luna. Antonio Carbonato se lo voy a hacer entrega al hijo para que se lo entregue a su papá. Dora Leporino. Ana Leporino. Luna, Luján, Márquez, Gutiérrez, Graña si lo entrega. Trapa, Dinardo no está. Santoni, Andrea Mellino, Moyano. Bueno, creo que
me olvidé de alguien. Analía me hizo una seña, pero no. Mirta Márquez. Son socios nuevos y no los conocemos. ¿A dónde está Victoria? Acosta. A ver dónde está. Sí, Acosta. Acosta, María Acosta. Lauría. Lo recibe Paulita. Antonio Molise. Es que acá nos conocemos de toda la vida, entonces de pronto nos conocemos por ahí por el nombre que tiene el negocio. Esta es una cosa muy particular. Bueno, creo que con esto damos por finalizado. Espero que no me haya olvidado de ninguno. Gracias al locutor que vino a hacer lo invito para que no se me quede allá atrás y para que haga el cierre. No sé si me olvidé de algo más. Solo una cosa nada más. Muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en la Asociación Italiana de Glamour. Y ahora lo que todos estamos esperando, Norma, que es la invitación para el vino de honor, para la degustación de este. Y el aplauso para todos ustedes, que realmente nos emociona que estén con nosotros aquí, disfrutando una noche más en Malvinas Argentinas. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco infinitamente el haber estado presente con nosotros y esto es como una casa, siempre lo realizamos con mucho cariño y con mucho esmero. Por eso creo que seguimos creciendo día a día. Muchas gracias y muchas gracias, señor intendente. La Asociación Italiana de Glamour, fundada en el año 1991. Tuvo el agrado de invitarlo a todos ustedes a este vino de honor, el cual es ofrecido en nuestra propia sede ubicada en Hipólito Bullar 1739, Ciudad de Glamour, Distrito de Malvinas Argentinas, en este jueves, 1 de septiembre de este año 2011, por motivo de su 20 aniversario
con lo que hemos conocido hoy, la placa de honor a los socios fundadores y la entrega a todos ustedes de un pergamino como socios activos. Les agradece su presencia. Liliana Pasek, secretaria. Rubén Rosso, vicepresidente de la entidad. La señora Norma Mazzinelli, presidenta de esta institución. Agradecemos a las autoridades de la Cámara de Comercio, Biblioteca William Morris, Patronato Elas de Cosés y Paz, Polideportivo de la ciudad de Irapuato, Centro de Jubilados de nuestra ciudad, Cooperativa Telefónica de Irapuato, Rotary Club de la ciudad de Irapuato, Casa de la Cultura de nuestra ciudad, Diario Punto Cero, al señor Intendente Municipal, Jesús Cariglino. Muchas gracias por estar junto a nosotros, disfruten de este buen momento y a brindar por esta Asociación Italiana de Gramur. 20 años, feliz cumpleaños, Asociación Italiana. Disculpen, tuve un gran olvido y demasiado. A la señora Silvia Marchesini de Pizzuti, se me traspapeló el pergamino y en realidad su esposo fue uno de los pilares y de los fundadores de esta institución. Y discúlpame, Silvia, se me pasó. Fueron muchas horas, fue mucho tiempo, fue muy joven, pero dejó. Pero está acá. Hoy está acá. Dejó sus raíces. Gracias. Sepan disculpar.